sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mirad una vez más cómo está asociándonos a nosotros con él continuamente en todo, ¿eh? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Una vez más, ¿eh? Nos coordina con él en todo. Nuestra vida está ligada a la suya. Totalmente, en todos los aspectos. Por lo tanto, si él resucitó, nosotros también. Es lo que nos está diciendo este texto, ¿no? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que clavó Cristo en la cruz. El acta de los decretos. No es clavar los 10 mandamientos. No la tabla de la ley, ¿no? Hay una gran diferencia. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A quién hace referencia diciendo principados y potestades? A Satanás y sus ángeles, una vez más. En la cruz es el triunfo. Triunfó sobre Satanás y los diablos allí, en la cruz. Por tanto, la cruz, una vez más, nos lleva a orientarse, a orientarnos a Oriente, a Orión. Colosenses 2, 16 al 18. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La mente carnal, no de Orión, no la de Dios, no la de las cosas espirituales de verdad. Colosenses 2:19, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Una vez más, asidos de Cristo, nuestra mente. Él tiene que estar en nuestra mente. En el momento en que Él no está en nuestra mente, ya sabéis quién está. Y es la única forma de haber crecimiento. Primera de Pedro 2, del 9 al 11. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por tanto, somos sacerdotes de Él, somos escogidos para ser sacerdotes suyos. Esto no es la misma comparativa que hemos visto en el hogar, en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Todo igual. Y en esta carta además empieza dirigiéndose a los que están fuera. Se dirigía a la gente de fuera. Creo que eran judíos que estaban muy lejos, que se habían como olvidado del tema. Y los estaba volviendo a llevar al pleno mensaje. Pero fíjate lo que les dice, diciendo que son linaje escogido. O sea, es como una analogía del tiempo del fin, de como gente que estará dormida y que resulta que será el linaje escogido. Y sin saberlo a veces. Sin saberlo. Y ahora, después de haber estas comparativas, que creo que ahora cuando vemos estos textos nos da todo una profundidad aún más grande, vamos a hablar sobre la piedra. Hemos hablado sobre las piedras en Gilgal, la piedra famosa, la roca como el retorno de Cristo. Mirad el texto de Primera de Pedro 2, porque un templo, ¿con qué se edifica? En los tiempos bíblicos se edificaba con piedras, ¿no? Y ahora, bueno, pueden ser tochos, lo que sea, pero recordemos en esos momentos cómo eran edificados los templos, ¿no? Y ahora vamos a extraer más conclusiones, entonces. Primera de Pedro 2, 4 y 5 nos dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, Cristo es la piedra viva, pero nosotros también, pone el texto, edificados con él, casa espiritual y sacerdocio santo, con sacrificios espirituales. Por tanto, templo, una vez más, como cuerpo, mente. Está haciendo referencia todo a Jesús, ¿eh? Siempre. Primera de Pedro 2, versículos del 6 al 8, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión, Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cristo como piedra del ángulo, como templo. Cristo como la piedra de Daniel 2 en su segunda venida. Y no sé si os estáis dando cuenta de las palabras que se utilizan, en este caso, como piedra del ángulo. A veces hemos hablado sobre esa piedra fundamental, que solía ser también como una roca, sobre la cual se iba construyendo después todo el resto del edificio. Y así, esa piedra de abajo estaba puesta en un lugar estratégico, clave, y todo el edificio se iba soportando. Pero hoy veremos que también vamos a hablar de otro tipo de piedra, y que también hace referencia a estos mismos textos. Pero antes miremos este, Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice que aquí somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero después dice que siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjate cómo dice que él es la piedra principal sobre la que se edifica la iglesia, pero es que además es la cabeza de la iglesia. O sea, es el principio y el final. Alfa y omega, principio y fin. Y a veces cuando leemos estos textos no siempre nos damos cuenta de eso. Cogemos esto solo en relación a que es una base, pero olvidamos que también nos está indicando que está arriba. Pero fíjate cómo también coge como con el templo y el templo como un cuerpo extendido. La cabeza, el lugar santísimo, pero los pies, ¿dónde cae? En el altar del sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay el otro extremo. Es lo que decíamos el otro día con los brazos extendidos, ¿no? Si no hay sacrificio, no llegas al trono de Dios. Si no aceptas el sacrificio, no llegas al trono de Dios. O sea, importante los pies, importante la cabeza. La base y la cúspide es Dios, es Jesús, quiero decir. Y una vez más, arriba abajo, cielo tierra unido. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ya hemos visto en estos textos que esta piedra, que era la perfecta, sobre la que todo debería basarse y que terminaría siendo la cúspide de todo, Jesús va a volver, ¿no?, del cielo a la tierra, es la piedra que sus mismos desecharon. Los judíos rechazaron a Cristo, la mayor parte de judíos. Hubo unos que se convirtieron y de allí nace la iglesia cristiana. Pero los judíos desecharon a esta piedra que tan claramente estaba indicada por los textos del Antiguo Testamento en la persona que sería el Mesías. Y ellos despreciaron totalmente eso, hasta el punto en que hostigaron para que fuera sacrificado en la cruz. Lo que hicieron, sin darse o sin pensar en la magnitud real de lo que estaban haciendo, fue lo que en el fondo propició la salvación de toda la humanidad. Haciendo el mal, conseguirían que se terminase haciendo el bien. Dios sabe girar muy bien las cosas, y eso estaba en sus planes. La piedra angular, la piedra fundamental y la masonería. Mirad qué vamos a incluir aquí. ¿Sabéis? Alguien ayer me dijo de que, mira este escrito, es de los masones, pero da una connotación. Y es una connotación que ella me dijo, esta persona, ¿crees que esto es así? ¿O qué piensas de esto? Y lo que vais a ver, la masonería no dice, en este caso, ninguna bobada. Sabéis que precisamente los masones viene de masón, de constructor, de albañil. Y ellos dominaban muy bien, y así tenemos muestras con los grandes edificios del catolicismo, catedrales, grandes iglesias, cómo estos edificios se levantaban. Y ellos que se dicen que provienen del templo de Salomón también sus creencias y con Hiram, etcétera, etcétera, de lo cual hemos hablado tantas veces, lo que sí dominan es cómo se construía. Bueno, los de ahora, no todos, quizás, pero desde luego los de antaño lo sabían muy bien, los maestros constructores. Y mirad qué llegan a decir en una de sus páginas, que está en internet, Museo Virtual de Historia de la Masonería. Y nos hablan de la piedra angular. Por cierto, mirad la ilustración de la izquierda, dice escuadra del año 1507, encontrada en unas excavaciones arqueológicas. Lleva la inscripción: me esforzaré en vivir con amor y cuidado por medio del nivel y la escuadra. Museo Masónico de Irlanda. Mirad una vez más, porque os vais a dar cuenta que dicen cosas que son muy ciertas, pero que a su vez nos muestra cómo Satanás sabe utilizar muy bien las cosas de Dios para llevar a la gente a su terreno, dándole ese giro especial, ¿eh? Vamos a leer lo que nos pone aquí, porque vais a ver que tiene también unas referencias a alguno de estos últimos textos que ahora os hemos mostrado aquí. En la tradición cristiana, el simbolismo de la piedra angular se basa en este texto: piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra de ángulo. O más exactamente, en cabeza de ángulo, caput anguli,